venció por 10 puntos de diferencia al equipo de los bombamarquinos de los Wolves en un vibrante partido desde el inicio hasta el último minuto y cuyo marcador final quedó 96-86 a favor del equipo amarillo de Interseca. Un partido difícil, de mucho reclamo, es un poquito que molesta, que no deja la gente que asiste a disfrute en realidad lo que es este deporte, ¿no? 2 años invictos. Este partido es el partido 60 sin perder. ¿Tú crees que nos ayudan los árbitros? ¿60 partidos? Lo importante es el espectáculo. ¿Cuándo ves en Cajamarca tanta gente abocada a un coliseo y con tanta expectativa, ¿no? Yo creo que todos los años, al final del año, cuando se dan las finales de la liga, vemos este espectáculo, ¿no? Y yo creo que la gente se va contenta, ¿no? A pesar de todos los reclamos y de todas las cosas que existen, al final el público se va contento a su casa, ¿no? El entrenador del equipo blanco de los Wolves se quejó por el pésimo arbitraje de los cajamarquinos, quienes de alguna u otra forma opacaron el espectáculo deportivo y pidió al presidente de la liga mayor transparencia en el arbitraje. Bueno, pero con un arbitraje nefasto que se tira siempre, ya no es primera vez, es todos los años sucede lo mismo, siempre es favoritismo para ese club y los árbitros siempre se echan para ese equipo. O sea, es algo que, sinceramente, si verdaderamente quieren que el deporte progrese en Cajamarca, así no van a lograr nada. El coliseo cerrado del David College ha sido escenario de la primera gran final de los playoffs de la Liga de Básquetbol Cajamarquino y bajo la atenta mirada de los hinchas, quienes llegaron a sus instalaciones. El partido fue intensamente disputado, muchas veces trabado y detenido por las continuas faltas. En verdad, es imposible que nos vayan a meter 97 puntos en un partido, eso es lo más que se ve en la NBA. De verdad que muy mala defensa tuvimos, no nos concentramos al principio y ahí está el resultado. Ahora, ¿estás descontento con la forma de jugar o con el arbitraje también? No, mira, yo no me enfoco en el arbitraje, aunque tuvo mucho que ver, de verdad. Yo creo que eso es un error de nosotros mismos que debemos de corregir. Finalmente, Interseca logró imponerse por tener una mayor calidad técnica y táctica. Los amarillos esperan el siguiente partido, el cual se disputará el próximo jueves 3 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el mismo escenario. Un partido bien reñido, bien difícil. Al final, ¿cómo se llama? Teniendo más cambios, ellos tenían menos jugadores de cambio y fue lo que resultó la victoria. Y ahí se ve el objetivo, ¿eh? Ya jugamos para el segundo juego, a ver si descansamos ya. ¿Cuál es tu opinión del arbitraje?